Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy, solemnidad de Pentecostés. El Evangelio ci porta. Hoy, solemnidad de Pentecostés, el Evangelio nos lleva al cenáculo donde los apóstoles se habían refugiado tras la muerte de Jesús. La cera de Pascua se presenta propio. El resucitado en la tarde de Pascua se presenta precisamente en aquella situación de miedo y angustia, y soplando sobre ellos les dice: reciban el Espíritu Santo. Así, con el don del Espíritu, Jesús quiere liberar a los discípulos del miedo. Este miedo que los tiene encerrados en su casa, para que puedan salir y convertirse en testigos y anunciadores del Evangelio. Detengámonos, pues, en el Espíritu que libera del miedo. Los discípulos habían cerrado las puertas, dice el Evangelio, por miedo. La muerte de Jesús les había desanimado, sus sueños se habían hecho añicos, sus esperanzas se habían desvanecido. Y se habían encerrado, no solamente dentro donde estaban, sino también en el corazón. Y quiero subrayar esto: encerrados. ¿Y cuántas veces también nosotros nos encerramos en nosotros mismos? ¿Cuántas veces por alguna situación difícil, por algún problema personal o familiar, por el sufrimiento que padecemos o por el mal que respiramos a nuestro alrededor, corremos el riesgo de caer poco a poco en la pérdida de la esperanza y nos falta el valor para seguir adelante? Tantas veces sucede esto. Entonces, como los apóstoles, nos encerramos en nosotros mismos, atrincherándonos en el laberinto de las preocupaciones. Hermanos y hermanas, este encerrarnos en nosotros mismos sucede cuando en las situaciones más difíciles permitimos que el miedo tome el control y haga resonar su gran voz dentro de nosotros. Cuando entra el miedo, nosotros nos encerramos. Y la causa es el miedo. El miedo de no hacerlo. Es así como reacción, las puertas del corazón se cierran, como ocurre cuando suena una alarma en el interior de un edificio. Hermanos, hermanas, el miedo nos bloquea, el miedo paraliza y aísla. Pensemos en el miedo hacia el otro, el extranjero, el diferente, el que piensa distinto. E incluso puede haber miedo a Dios, a que me castigue, a que se enfade conmigo. Si damos espacio a estos falsos miedos, se cierran las puertas, las del corazón, las de la sociedad e incluso las puertas de la iglesia. Donde hay miedo, hay cerrazón. Y eso no está bien. El Evangelio, sin embargo, nos ofrece el remedio del resucitado, el Espíritu Santo. Él libera de las prisiones del miedo. Al recibir el Espíritu, los apóstoles, hoy lo celebramos, abandonan el cenáculo y salen al mundo para perdonar los pecados y proclamar la buena nueva. Gracias a Él, se vencen los miedos y se abren las puertas. Porque esto fa lo Espíritu. Porque esto es lo que hace el Espíritu, nos hace sentir la cercanía de Dios y así su amor echa fuera el temor, ilumina el camino, consuela, sostiene en la adversidad. Frente al miedo, a la cerrazón, invoquemos al Espíritu Santo por la Iglesia, por nosotros, por el mundo entero. Para que pueda correr el miedo. Que María Santísima, la primera que fue colmada del Espíritu Santo, interceda por nosotros. Resurrexit sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus, vere, alleluia. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus
ut vereius genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vitae per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fideibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce ad eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, el pasado 22 de mayo se conmemoró 150 años del aniversario de la muerte de una de las figuras más grandes de la literatura, Alessandro Manzoni. Él, a través de sus obras, ha mostrado a los últimos y ha estado siempre bajo la providencia divina que suscita el consuelo, y también ha estado cerca con los pastores de la Iglesia con su gran trabajo literario. Los invito a rezar por las poblaciones de Myanmar y Bangladesh que fueron golpeados por un ciclón. Más de 800.000 personas, más los otros Rohingya de esta población que vivían en situación precaria. También, renovando esta cercanía, me dirijo a los responsables para que favorezcan el acceso a las ayudas humanitarias, y también llamo al sentido de solidaridad humana y solidaridad eclesial para ayudar a estos hermanos nuestros. Saludo de corazón a todos los romanos y de otros países, a los fieles de Panamá presentes en la plaza, el peregrinaje de la arquidiócesis de Tulancingo, México, también a fieles peregrinos de México, Nuestra Señora de los Ángeles, como pure el grupo de Novellana, España. También peregrinos de España y de otras parroquias de Italia. A quanti sono radunati al Policlinico Gemelli per promuovere iniziative di fraternità con gli ammalati. A los que promueven iniciativas de cercanía con los enfermos en el Gemelli. Con el fin del mes de mayo, en los santuarios marianos de todo el mundo están previstos momentos de oración para prepararnos a la asamblea ordinaria del Sínodo de los Obispos. Pidamos a la Virgen María que acompañe esta importante etapa del Sínodo con su materna protección. Y a ella también confiamos el deseo de paz de tantas poblaciones en todo el mundo, especialmente de la martirizada Ucrania. A todos les deseo un buen domingo y, por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen pranzo y arrivederci. Buen provecho y hasta luego.